estado mal. Estoy grabando. Hola, corazones, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi vida, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya corriendo para acá. Yo sé, te estoy esperando ya hace rato. Aquí acabamos de llegar, saludos para todos. Nos estamos escuchando un ratito en la aplicación de Dash Radio. Aquí en estudios de Dash Line, ¿qué me parece aquí la nueva locación que tenemos? Está muy bonito, ya está en la otra locación. Pensé que ahí era mi placer, este uno no lo había visto, no sabía que tenía hasta ahora. Está muy bonito, está aquí, aquí en medio de este. ¿Cómo se llama la dirección? Aquí en el Dream Hotel. En el Dream Hotel, pero estoy en la dirección para que sepan. ¿Cómo se llama? Poquito, ando a dieta. ¿Cómo qué te gusta comer? ¿Qué es tu comida favorita? Bueno, pues esa pregunta es muy... Es que me gusta comer y que... Porque yo siempre es que le gusta a uno comer y que debería uno comer. Ajá. A mí me gusta comer papas fritas. Me gusta comer pizza con queso. No como carne, pero pizza con queso. Okay. Con piña, con jalapeños. Me gusta comer. Pero lo que me gusta realmente más de lo que uno debe comer es lo absoluto, lo contrario, es menos carbohidratos, más vegetales, lo que uno debe comer es más crudo, es lo mejor comer frutas, vegetales, no alejarse de las grasas saturadas. Y por ahí uno iba tratando de mezclarlo, como trato de comer lo mejor posible. Pero sí, un día a la semana, dos días a la semana, como algo que quizás más de mi gusto. Ok. Pero sí, procuro comerlo lo mejor posible. Más que todo por la salud. Ya después, uno estéticamente, si uno come mejor, se ve mejor, está haciendo ejercicio. Pero más que todo, número uno es la salud, es el estar bien, que su cuerpo esté sano, que brinda la energía más, que se sienta más tranquilo, que piense más claro, más rápido, y todo eso viene de la comida. Claro que sí, uno es muy bien informado en cuanto a la nutrición y salud, entonces tú te cuidas muy bien. Trato. Ok, pues entonces vamos a platicar un poquito más por la razón por la cual estás aquí. Estás estrenando un nuevo sencillo, platícame acerca de ese sencillo que se llama No Vuelvo. Cuéntame, ¿qué te inspiró para ese tema? Ese tema es como todos mis temas, es inspirado ¿cómo se puede decir? Es que no tanto, pero la palabra que iba a usar iba a ser vivencia, pero sencillo. Cuando quieras, ya viviste. Enseñame que me va a dormir. ¿Qué planes tienes para el resto del día? Platícame, ¿qué vas a hacer acá en Los Ángeles? Ahorita voy a vamos a ir a comer algo. Monté algo para caliente, para seguir la garganta. Y después de esto, salí a regresar para la casa, ir al gimnasio un rato. Bueno, yo siempre, pues es que ya es hoy, estamos miércoles, sí. Miércoles, mucho ahorita, nada más. Lo primero de estar aquí con ustedes, estar aquí para platicar, presentándome. Y por allá, esto lo era lo más importante del día de estar aquí. Ay, pues muchas gracias, es un honor tenerte aquí en los estudios. Y pues nuevamente nos vamos a ver pronto, espero. Sí. Y vamos a despedirnos otra vez con tu temazo que me encantó y lo vamos a volver a tocar, así para que los que no lo escucharon hace ratito lo vamos a volver a tocar. Y si quieres, nos despedimos con tú presentando tu tema. Bueno. Muchísimas gracias, para mí fue un honor estar con ustedes, compartiendo. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, que hayan disfrutado de las preguntas. Yo quiero estar un poquito mucho. Me voy y no me gusta seguir una línea, una historia. Me gusta hablar.
expresar así libremente, ¿no?, lo que sienten en ese momento. Espero que se hayan divertido, le hayan pasado muy bien con nosotros. Les quiero mucho, les mando un beso y los dejamos aquí con mi nuevo sencillo que se llama No Way. Desarrollándose en mi cabeza esas ideas, son como dos o tres ideas que veo con mucha posibilidad de que sea lo que pase, pero muy pronto yo tengo ganas de ya estar cantando los parodias en vivo, pero pues es muy importante que lo haga de algo correcto. Son parodias porque es algo, va a ser algo muy especial para mí, va a ser algo que vaya bien en mi memoria todo el tiempo, va a ser algo que voy a recordar por siempre, esos primeros conciertos, esas primeras presentaciones. Pero ya tengo ganas de estar, ya estamos desarrollando el show, lo que va a ser. Queremos estar bien preparados para cualquier tipo de escenario que nos toque. Pero sí, muy pronto. Yo pienso que para mí lo que me encantaría y para lo que voy a echarle ganas para que sea, es para 2019. A mí, si sale algo en este año, 2018, que para mí suene bien, que cuadre con mi visión artística, qué mejor que para este año, para finales de 2018, que tengamos una presentación. Pero si no, para el 2019, yo pienso que ya, para eso ya es suficiente tiempo para ya entrar a esa línea de porque todo lo que hago me gusta hacerlo bien, especialmente con la música. Pero pienso que para el 2019. Muy bien, ahí está. Y espero que nosotros seamos los primeros que sepamos este concierto, para que nos invites y poder acompañarte. Aquí vendremos para invitarnos para este concierto. Muy bien, pues felicidades nuevamente con este nuevo sencillo que está muy rítmico. Muchas gracias. Muy moderno, me encanta, y espero nos vuelvas a visitar pronto. Sí, sí. Muchas gracias, que les digo otra vez más, les queda muy bonito. Me inspira mucho lo visual, la atmósfera que tienen, los colores y todo. Me gusta mucho como quedó esto aquí. Hay más, cuando tengan la oportunidad de darse una vuelta por aquí, toda la persona que escuchando, que lo vengan a ver, está muy bonito. Me gusta el tono verde que tiene aquí, está muy padre. Yo todavía aquí procesando todo, me gusta eso, se cuadra con eso, lo que decía. Me gustan cosas minimalistas, que están simples, se puede apreciar todo. ¿Qué tú crees que te diría tu papá si estuviste en entrevista el día de hoy en la radio? Se significa mucho porque es lo que nos da vida a nuestra carrera. Lo que pasa es que en mi situación, aparte de eso de tener personas que me apoyan y me dan vida a mi carrera musical, más que todo pasó algo muy, muy, muy único, que es ese cariño que me tienen en lo personal, que le dan valor a mi y le dan alegría a mi vida personal, no solamente a mi carrera musical. Ese es su apoyo, es lo que le da, permite que mi carrera musical siga avanzando hasta donde está ahora. Es que, porque es eso, todas las plataformas de entretenimiento, ven eso, al invitado que van a traer, ven qué interacción tiene. Y gracias a ustedes, honestamente, es la razón por la cual estoy aquí, estoy en todo, porque su atención crea un punto de interés, crea un punto de entretenimiento. Pero todo está lindo porque es tan puro, son tan emociones tan genuinas, que crea una energía de convivencia, aunque se traslade a este área de trabajo, sí. Siempre viene acompañada con la energía que ellas dictan, que contribuyen. Y yo no estoy aquí para responder preguntas. Qué padre, qué padre, qué bonito, que tienes mucha fanaticada, mucha gente que te adora, te quiere en diferentes partes del mundo. Así que no lo tomen personal, si sí. De vez en cuando se le chispotea, mandar saludo a cierto país,
No, pero honestamente, gracias por todo su apoyo de todos los lugares. Muy bien. Llama otra pregunta. A ver, otra pregunta. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias. ¿Qué andan haciendo? Miren, miren, no anden haciendo esto, no sean como ese muchacho ahí. Peligroso. De aquí en camino para la casa, son las 5:51 aquí, tiempo California. Mejor ahorita, acabamos de terminar nuestro día con una entrevista que tuvimos hoy en Dash Radio. Y a ver, déjame ver, ahorita voy a tratar de leer los comentarios aquí. Me gusta tratar de ver qué me decían para que les pueda responder. Y ahorita como está enfocado en platicarles, se me pasaron muchos, pero a ver, mira. Aquí estoy viendo los saludos, todo. Estoy viendo los comentarios. Saludos para Denver, Colorado. Para Panamá. Aquí me mandan saludos, muchos emojis con cojitos de corazón, gracias. Que me cuide mucho.